buenas tardes, bienvenidos al servicio informativo. Hoy martes 13, día no apto para supersticiosos. También hoy es el día del petróleo nacional y el día del óptico. Comenzamos el servicio informativo con los siguientes títulos. Nueva intendente en Locopué, quiere potenciarla como ciudad turística. Últimas funciones del cine, luego se cierra hasta fines de enero. Pinito luminoso, una tradición para las fiestas. Bueno, estos días han asumido varias autoridades de las comunas de la provincia del Neuquén, tal es el caso de Rolando Figueroa en Chosmalal, o de Ramón Rioseco en Cutralcó, Sandro Badilla en Villa Pehueña, Ramón Zúñiga en Mariano Moreno. En el caso de la ciudad de Loncopué, allí fue, ya asumió la nueva intendente María Fernanda, conocida como Marita Villone o Vilone, y tuvimos una nota, una entrevista con ella. Agradecemos a nuestro compañero Gabriel Quiroz, quien realizó la entrevista. Sí, la expectativa es grande, muy grande. Realmente es una responsabilidad enorme porque la gente depositó en mí la confianza siendo mujer. Y como decís vos, que yo no me considero tan joven, pero con 36 años, que el pueblo haya depositado en mí la confianza es mucha responsabilidad, la cual la voy a afrontar de la mejor manera. Pero siempre trabajando en conjunto con el consejo, con las instituciones y demás. Así que la expectativa es grande y el trabajo va a ser enorme. Seguramente vas a tener que hacer mucho eje en lo que tiene que ver con la gestión. Recién charlábamos con la diputada Olga Guzmán, prometiendo el acompañamiento a nivel nacional. ¿Tenés algo ya en carpeta en cuanto al direccionamiento para poder paliar la situación de Loncopué? En realidad en carpeta hay muchas cosas. Estuvimos trabajando desde que se ganó la general fuertemente en todo lo que es proyecto. Y como proyecto tenemos varios. Yo le planteaba a la diputada Olga Guzmán en Buenos Aires que la idea es potenciar a Loncopué como una zona turística y no que sigamos siendo el paso a Cabiahue, Copahue. Así que el tema de producción, las obras que son importantes para nuestra gente y para darle mano de obra a la localidad también. Así que son muchas cosas las que tenemos para trabajar, pero como te dije anteriormente, las voy a consensuar con mi comunidad. ¿Cómo ves la relación tuya con el Consejo Deliberante? No, bien, bien, bien. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una forma de trabajo que es, todos tenemos opinión. Vamos a consensuar siempre. Y bueno, si no estamos de acuerdo, vamos a defender las posiciones, pero siempre llegando a un bien común para nuestra localidad. Nunca tratando de destruir, tratando de construir. ¿Vas a ser como docente mucho eje en todo lo que tiene que ver con la educación y la juventud? Bueno, con Olga estuvimos justamente hablando, el planteo que le hice son las refacciones que nosotros necesitamos dentro de la educación, dentro de las escuelas y otras escuelas que hacen falta en nuestra localidad. Así que educación, deporte, cultura van a ser otro de los ejes y las políticas de Estado que queremos implementar. Cuando vos hablás de que no querés que Loncopué sea un lugar de paso, ¿cuál es la potencialidad turística que le ves vos a Loncopué para que sea tomado como referencia? Mira, acá hay mucho para ofrecer. Tenemos dos comunidades mapuches que nos rodean, de las cuales me siento muy orgullosa y me llevo muy bien con ellos. He mantenido una relación laboral durante 4 años en la parte de vivienda, así que la relación y el afecto los tengo como para poder trabajar en forma turística con ellos. Y alrededor tenemos mucha, pero mucha potencialidad. Chenquepehuén, tenemos los dos ríos que nos... el río Agrio, el arroyo Loncopué. Falta la infraestructura que nos acompañe y creo que Loncopué tiene mucho para ofrecer y para que el turista se quede a pernotar en la localidad y poder disfrutar de todo eso. Marita Villone, a minutos de asumir como intendente en un desafío muy grande, ¿cuál es el mensaje que le querés dejar a tu comunidad? A mi comunidad, que se queden tranquilos, que nosotros vamos a escuchar, que es lo importante, ¿no? Siempre escuchar, pero también vamos a discutir. Vamos a discutir porque creemos que es la forma de llevar adelante nuestro pueblo. Y si tenemos que discutir, pero hay que llegar a un consenso, todo lo que tenga que ver con nuestra localidad. Pero siempre voy a tener en cuenta la voz de mi pueblo. Bueno, y en este acto de asunción, entre los presentes, se encontraba la diputada nacional Olga Guzmán, quien prometió dar un apoyo desde Nación a la ciudad de Loncopué y a la nueva intendente electa.
La verdad que estamos felices de poder acompañarla en este marco de festejo. Realmente un polideportivo colmado, con muchas caras felices. Y yo como mujer y como mepenista no quería estar lejos de este festejo. Se lo había prometido a Marita en uno de los viajes que ella hizo a Buenos Aires a juntarse con mi equipo y conmigo para pensar en proyectos juntas para Loncopué. Y bueno, fundamental el acompañamiento. Así que más que agradecida de la invitación y de poder estar hoy con ella aquí. Terminamos hace un rato con Andrés Méndez, el intendente de Aluminé, a quien acompañamos también, y automáticamente finalizó ese acto, nos subimos al auto y a la ruta de nuevo. Diputada, el recambio generacional dentro del Movimiento Popular Neuquino se está dando en su persona, en la persona de Marita. Mirá, a mí eso me pone súper, súper contenta. Creo que el gobernador Zapag, con mucha capacidad y mucha creatividad, ha sabido acompañarnos en esta situación, de tener en cuenta gente joven. La lista de diputados provinciales también tiene gente joven, los concejales en los pueblos, intendentes, en el caso de Marita, que es una mujer joven. Creo que es fundamental, porque además los que ya tenemos algunos años en el partido y que hemos venido transitando a lo largo de estos años desde la militancia, un trabajo partidario, siempre es bueno que venga gente joven porque tiene otra mirada, porque se para desde otro lugar, porque acepta las críticas distinto quizás a nosotros y porque además vienen con ganas de construir. Y nosotros los grandes tenemos que darles ese espacio. No quedar afuera, simplemente caminar juntos y escucharlos. Yo he sido docente por 28 años, desde los chiquititos de jardín de infante, pero he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas medias como preceptora en alguna época. Y la verdad que escuchar a un chico que tiene entre 18 y 20 años, 17, que tiene una mirada totalmente distinta de lo que nosotros vemos quizás la realidad, siempre sirve y siempre nos va a enriquecer. Así que bienvenido a los jóvenes a nuestro partido. Entre docentes se van a entender, seguramente con la política que usted le va a estar brindando desde Nación, puede hacer crecer y mucho Marita Loncopué, ¿no? Ojalá, estoy dispuesta como compañera, como colega docente. Hemos sido docentes rurales las dos, así que conocemos de las necesidades de la gente desde otro lugar. Y todo lo que esté a mi alcance como diputada, como lo he hecho y se lo he dicho a todos los intendentes de mi provincia, vamos a acompañar desde la gestión. Yo sé que Marita tiene muchos proyectos porque ya los ha estado elevando a los organismos que corresponden en Nación. Y lógicamente desde mi lugar, sobre todo por ser del interior y por entender que a veces las cosas no nos llegan tan rápido, acompañarla a Marita y golpear todas las puertas que haya que golpear en Buenos Aires, que es lo que me toca a mí, como lo he hecho con otros intendentes y con el gobernador en la provincia, sobre todo y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con escuelas. Venimos con un proyecto en la provincia de Neuquén de alrededor de 30, 35 escuelas con gente de la UCP, donde está la coordinadora de la provincia, trabajando fuertemente en los ministerios de educación, en el ministerio de planificación del ministro Devido, y hemos activado y reactivado muchos proyectos que están saliendo. De hecho, hace 20 días comenzó la construcción de la escuela especial 17 en Aluminé, una escuela que está evaluada en más de 5.800.000 pesos. Y vamos por muchas otras más, y para mí es un placer ser de Aluminé y estar en Buenos Aires acompañando a la gente. Es un honor, de verdad. También tenemos el testimonio de Susana Yambí. Ella fue intendenta en la ciudad de Loncopué y en este caso, desde la vereda de enfrente, ¿no? Podríamos decir desde la oposición, habló un poco de cómo van a trabajar los concejales del PJ en esta nueva gestión. Por supuesto, bueno, hoy acompañando a nuestros concejales que van a asumir como presidenta del partido, así que por eso con un poco de bombos y banderas y demás, pero bueno, obviamente como toda gestión nueva, con esperanzas de que se trabaje en conjunto, de que podamos sobrellevar todas las situaciones difíciles que ha presentado nuestra comunidad, y por supuesto con muchas esperanzas. Si el gobierno de la municipalidad, de la nueva intendente electa, que es del Movimiento Popular Neuquino, le va bien, le va a ir bien a toda la gente de Loncopué, así que muy confiados, porque además nuestros concejales tienen buenas relaciones con nuestros referentes a nivel nacional, así que bueno, esperemos que hagan una buena gestión. ¿Cómo ves a Loncopué actualmente? ¿La ves aletargada, la ves en crecimiento en relación a cuando vos dejaste la intendencia? No, fue muy difícil estos dos últimos años de Walter Fonseca, fueron muy difíciles para él, con muchos conflictos, con el
el tema de la minera, con otros conflictos más de viviendas y demás, así que hay muchas cosas por resolver y bueno, esperemos que esta gestión lo empiece con más ímpetu y con, obviamente, con gente que asume tiene muchas ganas, así que ojalá que la comunidad acompañe y que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional también acompañen a los pedidos que hagan nuestros funcionarios. El espíritu de ustedes con el cuerpo de concejales electos es el que pierde, acompaña. Sí, por supuesto, nosotros estamos para nuestros concejales, digamos, están para acompañar, para promover, para hacer cosas, esa es la idea y obviamente toda gestión, toda propuesta que sea buena la vamos a acompañar, eso de hecho siempre ha sido así, siempre es fácil ser oposición, es muy fácil y vos sabés, es muy fácil ser oposición, pero bueno, están los chicos para construir. Bueno, todavía con mucha actividad está el Cine Teatro de la Ciudad. Esto tiene que ver con los actos de fin de curso, de cierre de ciclos lectivos. El cine se volvió a prestar a las escuelas que han tenido cuidado con las instalaciones. Hablamos con José Geldres también de el cine, de la agenda cultural. Esta semana, por ejemplo, ya el Cine Espacio Inca no va a tener una función por el hecho de estos acontecimientos que están llevándose a cabo allí en el Cine Teatro Municipal y también nos adelanta algunos espectáculos. El cine se va a cerrar en pocos días más, el 21 va a ser la última presentación de un espectáculo allí, pero va a retomar sus actividades a fines de enero. Bueno, José, buen día. Vamos a hablar un poco de la agenda cultural que nos trae el Cine Teatro para esta semana. Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, ya estamos en marcha con la última semana, podemos decir, de actividad en el cine. Y sobre todo con el desarrollo de los actos de colación de los distintos establecimientos. Hoy es martes, es la última función de Detrás de las Paredes, esta película de Warner en el género suspenso terror. Ayer no vino mucha gente, quizás por esto de los actos y eso, bueno, pero calculamos que hoy la última función puede venir, así que a las 22 horas es la cita. Ya culminamos lo que es el programa Espacio 5, que es el número 400, o sea que esta semana no va a haber película por este programa, que ya arrancaríamos nuevamente en febrero. Y quizás repitamos la película Mía, que mucha gente quedó con ganas de verla y nos preguntaba porque es una excelente producción, y charlando con el Inca quizás pueda venir el director y Rodrigo Lacerna, que es el protagonista, así que eso lo manejaremos a partir de febrero. Bueno, interesante, y bueno, espero que avísennos, por favor. Sí, no, sin duda, la idea puesta el Inca a apoyar a los espacios Inca con la intención de potenciar que la gente vaya al cine. Entonces son películas de muy buen nivel, el cine argentino levantó mucho nivel. Además esta película, mucha gente me preguntaba, yo realmente me colgué mirándola porque es hermosa la película, yo por ahí miro, por ahí de a poquito, pero muy linda la película. Así que el año que viene vamos a tener novedades en cuanto a la presencia, no solamente de esta gente, sino más personas van a venir de Espacio Inca, del Inca, y sobre todo directores y actores de distintas películas. Este año lo tuvimos con Ulises de la Orden cuando se estrenó Tierra de... Exactamente, este año Ulises, que es el productor y director de este documental, él estuvo presente y realmente salió muy satisfecho, muy contento y bueno, y con ganas de venir. Iba a venir también cuando el documental también con la misma temática, Crónicas de la Gran Serpiente, pero la productora no tenía, tenía una sola película, que es la que vino a Zapala, el estreno siempre fue hecho acá en Zapala, uh-huh. Una sola película en 35 milímetros que hay que cuidarla, de hecho viene una caja envuelta con nylon todo, y bueno, se estrenó acá en Zapala, y no tenían presupuesto como para venir. Entonces, como es intención a partir del año que viene utilizar el espacio Inca no solamente para pasar películas, sino para tratar distintas temáticas, hacer un cine más temático y por ahí con distintos temas, para la redundancia de decir, bueno, el tema de los pueblos originarios, el tema de medio ambiente, de la violencia de género, traer todas películas y siempre con alguien que venga para que sea un cine temático, que se abra un debate. Esa es la idea, cambiar la dinámica, a ver si de esta forma podemos traer primero más espectadores al cine y segundo que la gente participe, opine y tenga la posibilidad de conocer a quienes hacen ese trabajo detrás de la pantalla, ¿no? Exacto. Sí.
Bien, eso con respecto al entonces el Cine Espacio Inca. Exactamente. Bueno, ya mañana miércoles, ahora en minutos más se desarrolla el acto del Jardincito 9, mañana es el acto de la escuela número 3, mañana y tarde, y también a partir de las 19 horas es el acto de proclamación de las nuevas autoridades que fueron electas el 23 de octubre. Eso es 19 horas. Y el día jueves es el acto de la escuela 326 y a las 20 horas es la fiesta del deporte, donde se premia con el premio Arturo Cruce al mejor deportista del año de la ciudad. El día viernes tenemos a la mañana el acto de Jardín Caprichitos, mañana y tarde, ya que tiene muchos alumnos. Y por la tarde hay el desfile de modas, que se organiza también a beneficio de la Escuela Suyay. Así que bueno, Toti Cervelo, este chico que está poniendo pilas, hoy estuvimos hablando para que a ver qué se va a necesitar, le va a estar todo predispuesto para que la gente participe y sobre todo apoye, porque también van a desfilar los chiquitos para ir en silla de ruedas, realmente va a ser algo muy lindo y emotivo. Y el cine de fin de semana, la última película del año, estrena el día sábado, que es la tercera saga de Actividad Paranormal. Esta película tan esperada, sobre todo por el público joven, ¿no? Preadolescente, adolescente, que nos está pidiendo esta película. Hacemos el estreno el día sábado a las 22 horas. Y, bueno, como es una película del género suspenso terror, vamos a incluir una función en trasnoche a las 24, o sea, a las 0 horas. Perdón. Y repetimos, domingo, lunes y martes, ya es la última función del año del cine, a las 22 horas. Bien. Y ya, bueno, ya no hay más actividades, ya cierran. Falta decir que el día 18, que es domingo, está el acto de cierre del Instituto Petra Ramos, danzas árabes sobre todo, va a ser a las 17 horas. Eso, bueno, realmente estamos a sala agotada, localidades agotadas, quedan solamente 20 lugares. O sea que los papás compraron asientos para toda la familia, realmente va a ser lleno, ese simple llena, realmente va a ser un espectáculo muy muy lindo de dos horitas prácticamente, uh-huh, el domingo. Y ya estamos cerrando lo que es el cine con la Actividad Paranormal, y el día 21, que es miércoles 21, el grupo Nueva Generación, en forma conjunta con el cine, va a llevar a cabo un festival infantil, o sea, digamos familiar más que nada, destinado a la familia Zapala, con la temática de la Navidad. Colorido, lindo, y bueno, con muy buen, digamos, juego de luz y todo. O sea, se va a hacer un espectáculo a las 21:30 horas, con una horita de duración, ya la despedida, y bueno, dándole la bienvenida a Navidad, y la despedida del cine, donde la sala se cierra hasta el año que viene, y bueno, se procede a trabajar puertas adentro, la sala se cierra, pero se sigue trabajando para acondicionarla, y el año que viene ya poder brindar a la gente más comodidad. Bien, con respecto a la obra de teatro o a esta presentación para público infantil, ¿no? La importancia, porque son pocos los espectáculos para chicos y vos hablaste del colorido, el juego de luces, y es muy interesante. ¿Cómo es el tema de las entradas, ya que es gratuito? ¿Hay alguna forma de organización? ¿Están repartiendo entradas? Sí, nosotros hablamos con ellos que una vez, ya la semana que viene, van a haber entradas que se entre, o sea, son invitaciones más que entradas. Nosotros tenemos que hacer especial hincapié en la capacidad del cine. Por una cuestión de seguridad, son 750 butacas, de las cuales siempre hay invitaciones, o sea que van a salir a la calle 700 invitaciones. ¿Ah? Esas 700 invitaciones se van a estar entregando en el teatro y el grupo Nueva Generación tendrá otras tantas. Es importante eso, o sea, no insistir, si no tenemos entrada no podemos entrar porque no permite las normas legales que haya gente parada en los pasillos, sentada, porque no se puede. O sea, nunca pasa nada, pero tampoco tentemos a que pase algo. Ya sabemos lo que pasó una vez y... Y, bueno, y con más razón tenemos que ajustarnos a eso. Nosotros somos, yo sobre todo, en la administración del cine, son muy, en eso muy, muy serio y sobre todo muy recto, que se respeta la capacidad. Así que, como sabemos que va a venir mucha gente, porque este grupo tiene números excelentes, sí, realmente trabaja muy bien con los números infantiles, justamente el día viernes feriado, ellos estuvieron presentes en el acto de Jardín Cito Mandalas, y bueno, hicieron una presentación, una obrita hermosa, también todo con disfraces, todo. Realmente esto va a ser algo lindo, así que la gente no parcela. Nosotros el lunes ya vamos a dar a difusión dónde van a estar entregándose las entradas, posiblemente en el teatro, y bueno, las invitaciones, así que es importante retirarlas. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes, muy amable.
un clásico de todas las fiestas. La verdad que todos esperamos el momento en que se coloque este pinito para sacarnos una foto o para ver solamente esas luces brillar en la noche de la ciudad de Zapala. Hablamos con el presidente de la cooperativa, Néstor Zambelli, quien nos decía por qué se retrasó la colocación de este pinito, que supuestamente, bueno, el 8 de diciembre es cuando todos armamos el pinito. Bueno, en este caso, este año se retrasó un poquito, pero ahora nos dice bien por qué fue. Bueno, estamos aquí con Néstor Zambelli y le vamos a consultar sobre una tradición ya en Zapala, que es el arbolito de la cooperativa en el centro. Muy buenos días. Sí, es tradicional y aparte hasta lo exigen los mismos asociados. Este año se ha atrasado un poquito, pero se va a poner el arbolito. Lo que pasa es que está la cooperativa muy ajustada con todos los trabajos de la multitroche y eso ha sido lo que se retrase. Pero en estos días se está levantando el arbolito, que es uno de los símbolos de Zapala en determinada época del año. Exacto. Exactamente. ¿Y este arbolito hace cuántos años que se está colocando? No, la cantidad de años no la sé. Sí, por supuesto, hace más de 6. Lo que sí, en estos 6 años se han modificado y se le hicieron las 3 copas que se ven ahora, más la estrella arriba, más las tiras de LED que llegan hasta las veredas de enfrente. O sea, se lo ha ido agrandando. Bien, pero parte del LED ya lleva unos cuantos años que se coloca arbolito. Sí, creo que más también. Sí, muchos. Y estos LED también, la particularidad que tiene es que consumen menos. Consume mucho menos y dan mucho mejor vista al arbolito. Así que a partir de mañana ya vamos a tener el arbolito colocado en el centro. En estos días va a estar armado y va a estar el arbolito para que pueda la gente juntarse alrededor del arbolito como lo hacen todos los años, y que me parece aparte muy muy bueno porque hace falta por ahí los zapalinos que nos juntemos. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El pronóstico del tiempo para mañana miércoles nos anuncia un cielo despejado con una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados centígrados. La presión en descenso, el viento soplando de 20 a 40 kilómetros por hora del sector noreste. Más noticias. Inscripción para caja navideña. Hasta mañana inscriben a quienes estén en condiciones de recibir la caja navideña. Los interesados deben acercarse a la oficina de empleo sobre calle Roca. Los requisitos son ser mayor de edad, conformar un núcleo familiar y no percibir un ingreso mayor a 300 pesos. Los interesados deben presentarse con DNI personal y familiar y último cupón de cobro de planes de ANSES. Proclaman autoridades. En un acto formal que se desarrollará mañana en el Cine Teatro a las 19 horas, proclamarán a las autoridades electas el pasado 12 de junio en la ciudad de Zapala. Esta ha sido toda la información por el día de hoy. Nos reencontramos mañana en el servicio informativo de TVCOP.